Si tú eres un docente, entonces en este video te voy a enseñar cómo hacer que el alumno elimine su tarea varias veces que ha enviado aquí en la plataforma Changuilo. Bien, entonces vamos con este video tutorial. Lo primero que nosotros tenemos que hacer es pedir al administrador que te habilite esta opción que está en la parte de abajo, donde dice configuración del curso. Tú le vas a dar clic aquí. Entonces, el estudiante, cuando envíe su tarea, ¿no?, va a estar enviando y enviando y enviando, y a ti te va a llegar un montón de archivos del mismo, ¿no? Va a ser repetitivo, repetitivo. Entonces, tú tienes que bajar y tú tienes que irte a la opción donde dice tareas, ¿okay? Y aquí, ¿sí? Aquí tienes que ir. Entonces, tú tienes que aquí marcar sí. Permitir que los estudiantes puedan eliminar sus tareas y tú le das sí. ¿Okay? Porque si está marcado en no, lo que va a hacer el estudiante es subir uno, se equivocó por error, va a subir otro y se equivocó, eso no le gusta, va a subir otro y otro y otro. Si tú le pones aquí sí, lo que va a pasar es que el estudiante por error puede hacer que mande la primera tarea y de repente sabe que está mal, la elimina y te manda la correcta. Entonces tú lo que puedes hacer es decirle al estudiante que solamente vas a revisar una sola tarea, ¿no? La que enviaste, la primera, el resto la elimino. Y luego le das guardar configuración. Y ya está, ya cargó. Ahora vamos a ver cómo ve el estudiante. Muy bien, el alumno verá eso y solamente va a tener que darle en la X roja que está ahí. Y eso es todo y va a tener que estar eliminando. Muy bien, si te sirvió este video, te invito a que te suscribas a mi canal, déjame tus comentarios y regálame tu like. Y no olvides activar la campana de notificaciones para poder recibir noticias de los videos que voy subiendo. No olvides seguirme en Facebook y en Twitter que está debajo de este video. Quien te habla es el profesor Hugo y nos vemos en un próximo video tutorial. Recuerda que el conocimiento se comparte. Nos vemos.